Yo soy profesora de niños sordos y aquí en el programa Señales para Sordos de la Unión Bíblica del Perú soy voluntaria, ¿no? Soy parte de este programa y mi responsabilidad es el trabajo del modelo lingüístico, el trabajo con los sordos adultos para que puedan trabajar con los niños, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Ok, el programa Señales trabaja hace más de 20 años con la comunidad sorda y se dedica a trabajar lo que es el enfoque educativo de las personas sordas, ¿no? Desarrollamos el idioma en los niños sordos, creemos y respetamos su cultura, su comunidad y su idioma, ¿no? Entonces, nuestro programa está enfocado en darle un futuro diferente a los niños sordos, a toda la comunidad sorda en general, ¿no? Respetando los derechos como seres humanos, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque de trabajo. Bueno, el principal problema de la comunidad sorda es que no se entiende que ellos son personas visuales, son personas que tienen un idioma diferente al nuestro. Los niños sordos nacen en familias de oyentes, ¿no? Entonces, no se les permite desarrollar un idioma. ¿Por qué? Porque al no escuchar, es muy difícil que puedan aprender nuestro idioma, que puedan aprender como tú o como yo, ¿no? Que sí escuchamos y por eso lo pudimos aprender. Entonces, los chicos sordos, generalmente los padres se dan cuenta que son sordos 3, 4, 5 años, en lo mejor de los casos. Y cuando saben que es sordo, hay un gran tiempo de shock en los padres, ¿ok? Los padres no demoran en aceptar que son sordos y luego llegan a la escuela. Llegan a la escuela donde se les presentan diferentes métodos, donde las profesoras dicen que hable, otras dicen que no hable, que use señas, que no use señas. Y en todo ese tiempo los chicos van pasando los años, van creciendo y no desarrollan idioma. Lo cual, ¿qué hace? Que no les permite aprender. Pasan en las escuelas para sordos 11 años, 5 años de inicial, aumentan los 6 años que pasan en primaria. Esos 11 años terminan sexto grado y no saben leer ni escribir. Muchos terminan a los 14, 15 años. Entonces, si terminan así, ¿qué posibilidades tienen de poder hacer una secundaria? ¿Qué posibilidades tienen de ir a la universidad? No las tienen. Entonces, la educación del sordo en nuestro país no está funcionando. Hace muchos años que no funciona. La manera, la concepción que se tiene de la persona sorda en nuestro país no es la correcta. Se piensa en una persona con discapacidad, en una persona que le falta. Y ellos ahora, la comunidad sorda a nivel internacional, aquí en nuestro país estamos empezando, ellos dicen, no somos alguien que nos falta, somos alguien diferente, somos sordos, somos oyentes. Entonces, desde el momento en que nosotros los veamos así, como una minoría lingüística, con cultura, comunidad, idioma diferente, va a poder avanzar. Entonces, la educación en el país, ¿cómo es? Discapacitados, sordos, discapacitados, ok, no van a aprender todo, bájales el nivel, ¿no? Entonces, ese ha sido el proceso por lo que han pasado los sordos. ¿Y qué tenemos en contra ahora? Que hay una nueva ley de inclusión, donde todos los sordos, como no tienen otra discapacidad, tienen que ir a colegios de oyentes, a competir en igualdad de condiciones. Pero, ¿tú crees que pueden tener igualdad de condiciones? No las tienen. Entonces, están llegando a las escuelas y están fracasando, se sienten frustrados, hay deserción escolar. Y entonces, ¿los chicos dónde están? En las calles. Eso es lo que está pasando, el sistema no entiende, no ve a la educación del sordo, como te digo, como comunidad, no lo ve como un grupo, como una minoría lingüística que necesita un idioma diferente, ¿no? Sino simplemente que los incluyan y bueno, y que traten, pues no, traten. Y en las escuelas los profesores no están preparados para trabajar con los sordos, no les ponen intérpretes, no hay condiciones para que ellos puedan desarrollar. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita con la comunidad sorda en el país, ¿no?